siempre tenemos gente irresponsable que hace lo contrario. El informe que nos da la Policía Nacional, que lo acumulaba hasta el día de ayer, ya son 11.000 ciudadanos que han sido detenidos por incumplir las normas que hemos dado. Quisiéramos que ese dato ya se quede ahí y no sigamos subiendo. Por favor, en todo el Perú, o sea, cumplamos. Lucía, ¿qué tal? Ya descargué el material, voy a empezar a editar. Es aburrido que la gente esté viendo mi casa todos los días, a la misma gente, las mismas cosas, el mismo desorden. Así que creo que va a ser bonito hacerlos viajar por el material que tienes. Sobre todo tuyo, porque yo siempre estoy encerrado, ¿no? Siempre estoy en un cuarto, en un carro, en un salón de clase. Y no sé, me parece un poco aburrido el material que he grabado. Bastante aburrido en realidad. Es de noche y cantan los pajaritos. Todo está cambiado. Qué silencio. También, no sé si los escucho a los grillos y a los pájaros, los escucho en mi mente, no puedo saberlo. Es oscuro y claro. Es rojo y azul. Es con anteojos de 3D. El encierro, ciencia ficción, una moto. Una sola. Estar encerrada es muy duro. Es como nunca querer salir y cuando querés hacerlo, te están diciendo que no. Te dicen que no. La gente aplaude desde las ventanas. Todos los días saludan a alguien aplaudiendo, felicitando. Felicitan a los médicos. Felicitan al presidente, felicitan. Llego al único cielo visible. A todos aquellos quienes están ayudándonos. Ya no estoy escuchando nada. Las ramas. Todos los días tenemos que trabajar por igual, porque el virus no descansa. El virus no hace distingos entre si es día de semana o fin de semana. El virus igualito nos contagia si es que nos exponemos y rompemos es la distancia adecuada para poder precisamente evitar el contagio. ¿Qué desearías de regalo en tu cumpleaños? Yo les pido el regalo más importante a todos los peruanos hoy, 22 de marzo. Quédense en casa.